Muy buenas familia, ¿cómo están? Espero que anden al 100. Vamos a darles un pequeño videito de Vainglory. Ya sabemos que ahorita está el tiempo de mantenimiento, así que bueno, vamos a traerles el videito de Vainglory, que como ven se ve que es un duelo muy épico. Va a ser el duelo de los 3 gladiadores contra los 3 estudiantes. Van a enseñar los veteranos contra los noobs. En decir, no es de que estoy diciendo que el equipo B o el equipo rojo sea noob, sino me refiero a que, o sea, por la escuela, ¿no? Por el skin que se llama estudiante, por los school die. Entonces, pues vemos que pues viene Lance, viene Ardan y viene Catherine gladiador con la skin gladiador, y más aparte también juntamos con los skins de los estudiantes. Veremos viendo un duelo muy cabrón. Para aquellos que dicen que tiene ventaja los supports, entre más o menos dependiendo quién puede ser de cristal, quién puede ser de arma. Por lo que vemos ahorita, yo creo que el único support es Luisito, su servilleta. Van a decir porque ahorita estamos trayendo la repetición. Más que nada traigo la repetición para que sea un poquito más centrado en el juego. Aparte de todo, si hubiera grabado durante estuviera jugando, no se hubiera visto varias cositas como ahorita las que estamos viendo. O sea, el chiste es de que se vea así como que si fuera una partida de entrenamiento, sino como que fuera algo así profesional, ¿no? O sea, que se vea cool, que se vea guay. Pues bueno, ahí vemos que todos se adentra Catherine a stonear al Vox, más o menos. Y de hecho también llegó ahí Vox ahí a Selvilla. Y bueno, pues a pesar de todo, también tenemos a Taka. Y por aquellos que dicen que tiene alguna desventaja los estudiantes, pues ni tanto, porque Lyra es una héroe que se escabulle muy cabrón. O sea, que se puede escabullir bien chingón, que se puede escapar, puede ser muy molesta, como ahorita vemos que según esto pues me estaba atacando. Y pues sí, y de hecho aparte de todo se puede decir que no nos llegaba a nosotros, ¿no? O sea, no llegaba a la torreta. Entonces, a pesar de todo, por eso es que es un poquito más castrosa. De Taka, ¿qué podemos decir? Pues Taka, lo que puede ahorita favorecerle, y es a lo que va, es de que va a ser cristal. Entonces, lo que le va a favorecer es la invisibilidad. Ya sabemos que Taka de invisible, bueno, de cristal viene contándose muy bien, entre comillas, para desabullirse, para entrar y salir. O sea, es de los típicos, como queda su nombre, asesino, es para entrar y salir. Más llega, da golpes, mata y luego otra vez se desaparece, da la vuelta para que en lo que recupera la vida y otra vez vuelve a meterse. Eso es como que la intención para que entre, o más bien para que sea lo que favorezca Taka. Y de Lyra, pues soporte sensacional. Venimos viendo que también está usando un poquito de cristal. Entonces también viene contando muy bien también de parte de ellos, porque según esto, según yo, no sé, la verdad no he checado muy bien, pero de que si es de cristal, pues te ayuda mucho más para recuperarte la vida, ¿no? O sea, para usar la primera te ayuda para recuperarte la vida. Entonces, pues por ahí viene contando muy bien. Entonces aquí, esta es la segunda partida, porque la primera no, o sea, sí la grabé, pero el detalle era, en primera me estaba dando demasiado lag, más de lo que ahorita me está dando ahorita para grabar, y dos, porque se nos fue a feca el box, el carril. De hecho, por si este carnal también se le iba como que la señal o algo así, porque también se quedaba parado. Y de todos modos él llegaba con todo, ¿no? De hecho, aquí prácticamente todos llegamos así a darle con todo. O sea, los tres, aquí se nos escapó. Segunda vez que se nos escapa. No sé si recuerdan que la primera vez también se nos escapó bien machín. Entonces, de todos modos, ahí vemos el factor del cristal, cómo lo recuperó casi la mitad de vida. Entonces, pues es lo que le iba a favorecer a Lyra, ¿no? Entonces, de todos modos, el otro lado también tenemos un box que si se arma chingón, literalmente de arma, es lo que también puede favorecer demasiado. Igual de cristal hubiera favorecido mucho, pero si Taka iba a ser de cristal, entonces a lo cual al equipo no le convenía. Entonces, pues continuamos viendo cómo cómo se desempleaba el carril, cómo se hacía de tanto desmadre. Aquí más o menos se quedaba cerquitas y pues ahí salvándolo a Lord Mava, ¿no? Y aquí de hecho literalmente sí entró el vato, pero pues también muere, es de los típicos que entran a dar la kill. Pero bueno, de todos modos pues repartieron cuentas, aunque de todos modos no se lo llevó Lance, sino se lo llevó Catherine, y pues ahí la llevamos. Entonces es Catherine Cristal por lo que estamos llegando a ver, porque está, se compró la Strong Crown, la coronita de esa de para los demonios. Y pues mira, la neta, estas miradas desde arriba con este programa están muy guay, ¿eh? Se ve muy, pinta muy bien. De hecho es más, vamos a quitarle esto porque se ve un poquito más profesional. Se ve muy cool, ¿eh? Nos faltó el mapita acá abajito para que se vea un poquito más profesional. 2-3. De hecho, aparte de todo, la skin de Taka fue la que más me gustó de las tres skins de estudiante. Se ve y pintan muy bien. Entonces es la que más me gustó por los efectos de las espadas verdes y roja y todo eso, y el desmadre que hace para cuando se sube o cuando choca. Eso me gusta, eso me agrada. Se ve y pinta muy bien, de hecho me gusta demasiado. Así que pues bueno, pasemos otra vez al carril. Vamos ahí en medio, entra al centro el Taka, ligeramente no le hace demasiado daño a Lance, que es el típico que hacerle focus al carril. Si llega ahí Catherine dándole un sustito al Vox, a lo cual no pasa nada, no pasa a mayores y sigue estando ahí. Te vuelvo a decir, tienen ligera ventaja porque pues, Taka desaparece y es de cristal, y Vox pues es de arma, ¿no? Aparte de todo, también Vox de arma pinta muy bien. Aunque muchos, ahorita como lo pintamos, muchos usan el Breaking Point con 2 críticos. Lo he visto demasiado por ahí en Blitz, en Battle Royale o hasta en casuales. Ahorita el cuate Davo, a lo mejor no sé si tenga otro plan, pero ya se compró la Bonsau. Así que pues a final de cuentas pues aquí el que lleva un poquito de ventaja o desventaja es el camarada Genesis, que es la Catherine. Y si se notan así a priori, se habrán dado cuenta que tenemos un bug en Catherine, de que cada vez que pega a un camarada le suma demasiados stacks. De hecho le suma demasiados, o sea, ahí vemos 199. La verdad, eso sí no sé lo que cuente. Según estos son los stacks de los stun de la primera, de llegar a darle. Pero creo que al parecer son de las burbujitas también o sea, cuando activa la segunda, y se me olvidó su nombre. Es de que según esto, pues el rebote es lo que le suma. Entonces es a lo que voy. Y aquí la verdad me disparé así de volada para alcanzar a robarle el farm, el minion, porque pues hay que robarlo después de todo. Pero pues al final de cuentas pues sí se la libró, sí se la llevó el camarada, y pues bueno, así vamos a dejarlo. Aquí todos volvemos a bajar y pues el Taka se retiró, se llega a Vox, pero todos también ahí estaba la Catherine, y pues bueno, nada más era cuestión de agarrarse al Vox y llegar y desmadrarlo. Bueno, más se llevó a tocar a Lyra y se viene con todo. Suelta la segunda Box y viene a ver si incrementa, no se incrementa, nos afontaine, viene ahí Keris, aunque un poquito precipitado porque no tenían así tan mala la vida, simplemente tenían que usar la primera de Lyra y pues ahí se sobraba. Ok, de todos modos aquí vemos que Lance ya se compró el Zorro Blade, ya tenemos el único poder de arma. De hecho prácticamente también le vendría muy bien un Tension Boy, así que pues creo que ahí fue donde no contó. Es lo que llevamos hasta el momento, minuto 9. Y aquí es donde se alzan todos, güey, bien loco, casi muere el carril de Lance, y ahí lo salvó ahí con el Vanguard de Ardan, ¿verdad? Pues no, ¿quién más tiene Vanguard? Ahí la última de Catherine un poquito mal usada porque no llegó a silenciar a nadie. Y pues ligeramente ahí no llegó el vato a tumbarlo. Yo usé la ulti ahí para que le llegara a dar a Vox. De hecho era la idea, y si le llegué a tocar. Dije, ah, la madre, cuando lo vi que sí le tocó, güey, me quedé, puta madre, qué suerte, güey. Aquí se nos estaba arrinconando el Taka, a lo mejor se pasó así de la nada, aunque un poquito malo porque porque con la burbujita le iba a rebotar demasiado daño y ligeramente pues murió. Entonces nomás quedaba Lyra y Vox, hay que ir por ellos, pero lo cual iba a ser un poquito complicado. Desde toda la bengalita vas a ver dónde andan, para que aquellos que quieran farmear. Y de todos modos pues yo aquí vengo a echarle la minita para saber, pues tener visión acá del lado de Taka, ¿no? Todo rollo, aunque ligeramente está un poquito mal colocada porque fácil se le iba a llevar. Oh, y Vox murió, se la llevó. Lleva ligeramente bajito el farm Lance. Lord Mava anda ahí más que nada ahí bajito, aunque de todos modos ahí las botas, las primeras botas también las llevaba las primeras y las ya llevaba las botas de mago, si no me equivoco, Catherine. Ya al minuto 10 ya tenía, bueno, al minuto casi llegando al 11 ya tenía las botas de mago, si no me equivoco, o si no son las segundas, si no, si es que no se alcanza a ver, si no más adelante vamos a repasar lo que tiene cada quien. Pero de todos modos se compra una armadura, se compra el espejito y se compra un poquito de cristal, que a lo cual siendo que va a ir por... Aquí vemos que como truenan ultis. Bueno, nomás otro no una ulti porque fue la ulti de Catherine, ¿no? Nomás hay una. La ulti de Lance es algo un poquito más torpecilla. Aquí se equivocó, la verdad yo me lancé por ahí, dije tienen como que ir a matarlo. Aunque aquí ligeramente creo que... Catherine se alejó demasiado, porque si se hubiera acercado le hubiera dado el Vanguard, se hubiera salvado un poquito más, y a lo cual hubiéramos hecho un poquito más de conjunto en equipo, y pues hubiera venido muy pero que muy bien hacer el conjunto. Y aquí vemos que pues, nos mató. Bueno, hasta lo que me refiero es de que si hubiera acercado el Catherine, le hubiera puesto el Vanguard, más el Vanguard le hubiéramos echado un poquito más de salvación porque éramos nosotros dos, a lo cual el Taka se tenía que alejar a la de a fuerza. Entonces ahí fue como que un poquito de distracción y simplemente pues aquí nos arrebasaron, la verdad que nos arrebasaron. La verdad yo estaba pensando, chin, esta partida pinta un poquito complicada, a lo mejor y si nos van a torcer. Aquí nos compramos dos corazoncitos ahí de un poquito de vida, más que nada para completar, porque si no me equivoco ya tenía Contraction. Y más que nada era para completar, creo que fue para llegar a comprar el crucible. Se me hizo un poquito, porque no era tan necesario, pero sí se me hizo como que un poquito interesante comprármelo para tener algún refuerzo, ya sea digamos que en la ulti de Vox o en la ulti de Taka, ayudarlo a que se salve un poquito, más darle el Vanguard, más darle el crucible, hubiera estado un fenomenal o estaría fenomenal. Entonces simplemente era eso. Aquí pues otra vez se arrinconan todos aquí a llegar a darle un pequeño duelo. Aquí estaba ligeramente muriendo Catherine, pero no, o sea, simplemente era de llegarle, o sea, llegarle, dar con todo, pero es que simplemente como se alejaban los dos, pues era difícil. Ahora ahí salvamos ligeramente a Lance, pero pues con la primera de Lyra pues estaba, o más bien explotó y murió Lance, pobrecillo. Minuto casi pegando a 14, se van a hacer la Goldmine. Yo ligeramente estaba ahí pensando porque no tenía ninguna mina ahí cerca, igual un grave error, hay que tener ahí cerquillas. Y bueno, de ahí quería soltar la ulti para ver si llegaba un poquito más al centro, a lo cual no me dejó. Y pues no pude llegar a la Goldmine ahí dándole con el puñetazo y pues ya, ni modo, no pude robármelo. Estos camaradas pues desaparecen, regresan a base y pues bueno, entonces de todos modos ahí... También ellos agarrándose el crucible. De parte de Lyra y de Vox, lo único que se me hace algo raro, y es a lo cual si son fanáticos de Taka saben muy bien que Taka, bueno, este Taka que está aquí no está usando la corona, no está usando el Starcrown. Es algo que llama mucho la atención, algo muy raro porque muchos Taka los usan. Si es raro de que no lo usen, es porque se van a llevar un Shatterclass. Entonces ese fue el motivo a lo cual no se llevó. Aquí vemos que muy bien llegamos a aturdirlo. Un poquito rarito porque pudimos haberlo aturdido pegado hacia la pared, pero pues no se logró. Y aquí pues también muere y ya nos llevamos a los dos, ¿no? Y vemos que ligeramente Taka pues también se estaba yendo como semi AFK, pero de todos modos no estaba afectando demasiado. Aquí ya estábamos viendo que según esto íbamos a ir por la torreta, pero le digo, nene, tranquilo camarada, hay que calmarnos. Y ya soltando la ulti, ya que no se vaya cabrón porque no te vas ahí, y hacemos un pequeño ace y vámonos a darle con toda la pinche torreta y a ver si nos liberamos también el Kraken para pues, hacer un poquito más de ventaja, ¿no? 8-6, llevamos dos kills de ventaja de oro, estamos casi muy parejos, la verdad, se ve que estamos muy parejos también. Y te vuelvo a decir, Taka también ahí tenía la diferencia de que no estaba el Strokrom. Aquí vemos que también Catherine ya estaba ligeramente muriendo, pero de todos modos, o sea, era lo típico eso de usarle del Vainglory, lógico ese ulti un poquito mal tirado. Simplemente ahí llegó a recaer muy mal ahí. Pero simplemente era darle junto contra... Era irse contra Vox, Ahí tardé demasiado en soltarle la Fontaine, la verdad fue una disculpa de parte mía, pero es ni pedo. Y aquí pues ya ligeramente usa el Fontaine Genesis y pues ya vamos a darle a la Lyra, pero creo que va a ser un poquito complicado porque pues estaba el topollillo ese, el centinela de cristal, que ya le pusieron ese nombre, aunque sí llegó a morir. Y pues la verdad ahí fue un poquito en extremis porque quedé muy poquito de vida y dije, bueno, voy a estar ahí Taka, güey, me va a atacar, güey, dije, a ver si no me alcanza a atacar. Y pues no, estaba hasta acá el camarada, así que pues de todos modos no, nos salvamos ahí ligeramente, te vuelvo a decir. Y sí, ya tenía aquí el crucible, ya lo compré. Y pues me compré el segundo corazoncito para comprar las War Threats, o sea, las botas del grupo, las botas que dan velocidad al equipo a completo. Y pues entonces lo siguiente sería más o menos, pues más bien sería el Stormcrown. Yo lo cual casi no lo estaba intentando comprar porque era algo pues que no se me hacía algo necesario, porque pues Catherine lo tenía, dije, sin dado caso queremos sacar el Kraken, pues ya ellos o él puede sacarlo, ¿no? O sea, Catherine puede sacarla, que ya es donde de momento soltó una minita para saber más o menos qué pedo. Y pues bueno, aquí Vox un poquito ya llevaba el Breaking Point y creo que iba directamente para la máscara, el espectro, no sé qué madres, creo que así se llama. Ahí vemos otro pinche lagazo y pues ahí muere, y no murió ahí el pinche ataque, por eso ahí solté la bangaleta, dije porque se me hacía raro, y de ahí donde ya recién mueres, culo. Ahora sí, yo creo que aquí fue donde todos nos unimos. Órale, sí, todos juntos, pero dije no, vamos a darle contra Vox, hay que, Vox es el que se tiene que ir. Así que fue lo primordial, aunque al final de cuentas se salvó muy bien, se libró muy bien. Y bien jugado de parte de ahí de Vox, que se la llevó muy bien. Y aquí pues también quedaba Lyra, que no llegaba a morir, o sea, también se estaba sobreviviendo, cabrón. Entonces parece que el único que estaba aquí morido era Taka. Entonces ahí fue lo que nos estaba haciendo sufrir. De hecho aquí se me distraje porque no sabía dónde había ido y pues había ido a la derecha. Y a lo cual que me gustó demasiado fue la minita que alcancé a poner ahí, porque fue lo que se vio. Dije, a huevo, ahí ya se vio. Y ya con el Vanguard que le di, que pues lógico da velocidad, ahí lo agarran en extremis. Pensé que no lo iba a agarrar, güey. Dije, qué pedo, ¿por qué no lo agarraste? Ahorita que estaba viendo la repetición. Y pues bien ahí Lance haciéndole el favorcito de llevárselo. Y de hecho, si no me equivoco, Lance ya iba por el segundo Zorro Blade. Era algo raro porque te vuelvo a decir, no usó ninguna ballesta ni nada. Entonces era lo que pasó. Ahí vemos que muy bien esa ulti, aunque un poquito desesperada. Y pues ahí ya simplemente no quiso ir. No se quiso arriesgar más de más. Aunque de todos modos pudo haber sido, si hubiera sido un ace. Porque así si lo hubieran salvado, o sea, si hubieran llegado contra ataque hubiera sido un ace, y si hubiera podido tener posibilidades de que ellos sacaran el Kraken fácilmente, porque ahorita van a ver. Volvemos a ver, ya tenemos aquí el Fontaine, las War Threats, el Contraction, Crucible, y pues ya aquí ya iba para el ¿cómo se llama? El Strokrom. Ya también Catherine tenía las botas desde el principio, y vemos la Lyra que tenía la Alternating Current, algo muy casual que también muchos me lo han dicho, porque es, o sea, mientras más rápido pues más ralentización le das, ¿no? al vato, o sea, ya saben que da un poquito de contra. Que bueno, aquí nos vamos a hacer otra pinche teamfight. Lo que me dio un poquito de gracia, y volvemos a ver, es de que lo alcancé a topar al pinche Vox. Pero ¿qué crees aquí? ¿Qué crees aquí? Que aquí el detalle era que el Lance se separó del equipo, se fue a defender en las torretas, y eso fue lo que pasó tendencias, eso fue lo que provocó estas dos kills de parte de Taka. Aquí me mató, se mató a Ardan, y pues aquí ya no va a ser de matarse también a este, y pues igual se lo mata de volada. Aquí ya vemos el sentinela ahí atacando full. Te digo que si hubiera regresado Lance, hubiera hecho un favorcísimo, porque si lo hubiera matado. Y bueno, Vox ahí un poquito muriendo muy sencillo. Creo que eran todos en rangos 4 más, eran rangos 4 en adelante. Taka decide retirarse muy bien, porque tenía muy poca vida, era algo tonto quedarse. Entonces ahí me meto otra vez en el túnel. Y pues iba por la robavida del box, ¿eh? Entonces era como que estaba haciendo a la antigua. Vamos a ver que aquí a lo mejor el único error de Lyra fue comprarse las botas de mago en vez de comprarse las war threads, las de botas de grupo, vuelvo a decir. Porque si no, así hubiera favorecido demasiado, hubiera favorecido el movimiento a su equipo, hubiera sido un poquito más pues favorable para ellos, ¿no? O sea, todo un support fenomenal. Muy bien, aquí agarrándose un poquito de armadura. Yo digo que no hubiera sido algo más bueno si se hubiera encontrado un Frontsburg de parte de Lyra. Mira, muy bien. Y de parte de Vox, también no hubiera comprado una armadura, sino se hubiera comprado a lo mejor un Zorro Blade, igual le hubiera venido muy bien. Aquí vemos que se atascó demasiado mal. Ligeramente aquí ya estaba más que muerto, pobrecillo. Pues sí, porque aunque lo curara, ya era difícil que saliera. Ya, en la jaula de Ardan, pues está difícil. Y aquí vemos que pues ya ligeramente Taka ya está AFK. Entonces vamos a darle, lógico se fue AFK en este momento, o sea, sí regresó. Se puede decir que quedó ahí moribundo, y simplemente quedaba Lyra, era la única opción de darle a Lyra, güey. Entonces, mis camaradas no sé dónde estaban muy lejos, y pues ahí se nos fue. Por suerte no se metió, pero yo sí me metí porque pensé que se le había dado. Yo me dije, chale, maldita sea, vato. Yo me moví porque no sé, o sea, no me esperaba que estuviera aquí. Y dije, bueno, vamos a darle al Kraken. Dije, nada, chingue su madre, vamos a darle al Kraken. Y bueno, pues la favorable del Fontaine de que pues te recupera vida lo suficiente. Y lo único curioso es que vuelvo a ver que los stacks que tiene ahí son 999 de stacks. Algo sorprendente, la verdad. Y bueno, pues aquí ya se venía como que la vuelta, un poquito de la vuelta. Algo curioso que no se dieron cuenta de Catherine. Y pues aquí ya iban muy decididos contra Lance, ¿no? Yo por una parte dije, qué bueno, güey, porque aquí ya estoy liberándome el Kraken. Dije, a toda madre, güey. Yo iba a salvarlo, pero bueno, ya no lo alcancé. Dije, bueno, lo siento, carnal, y yo. Y pues ya Taka estaba comprándose una pilita. La verdad no supe por qué se compró la pilita. Creo que a lo mejor iba por la robavida, pero pues como que la robavida no le funciona demasiado. Aquí vemos que igual se fue Vox. Adiós, Vox. Y de todos modos aquí muere Taka, pero bien curioso porque... porque se quedó ahí y dije, nada, este gato debe estar por aquí, por eso compré bengalas aparte. Ya como ya no los ocupo, yo casi no ocupo las bengalas junto con... No ocupo las bengalas junto con el Contration, sino los dejo... O sea, el Contration los dejo como si fuera pues los de las minas nada más. Y ya me compro bengalas aparte, las flowers aparte. Entonces aquí ya tenemos un poquito de ventaja. Aparte de todo, te vuelvo a decir, la Lyra muy castrosa, la verdad. Pero pues a final de cuentas teníamos se tenía la ventaja de parte de los supports gladiadores. Y de hecho, la verdad, esta idea se contribuyó gracias a un camarada que hubo en un comentario que dijo: ¿por qué no haces un duelo de los 3 gladiadores contra los 3 estudiantes? Y dije: oye, sí es cierto, güey, sí puede ser, porque la verdad vienen con 3 en grupo y vienen con otros 3 en grupo. Así como fue así como va a ser el de Idris y el de Barón, fuerzas de élite. Yo siento que ahí deben de agregar, no sé si ya agregaron o no sé, la verdad no he visto, no he estado muy atento por ahí. Hoy a lo mejor hoy me lo voy a poner a checar para ver qué viene de nuevo y ver que cambia todo el desmadre, porque he visto que cambian muchas cosas. Y bueno, aquí vemos que vamos a entrar otra vez en una team fight, vamos a usar la ulti. Se agarran ligeramente a Vox. Yo te vuelvo a decir, usamos la War Threats para atacar, para llegarnos contra el Vox. Se salva ligeramente Taka. Ahí bien usado el crucible. Y pues dándole con todo hasta dándole a Vox. Y bien ahí ligeramente dándole daño. Bien, vuelve a matarse a Taka. Y creo que ahí va a ser la triple. ¡Fum, güey! Sí, se hace la triple. Y ahora sí ya, chicos, esto fue partida. ¿Cuál fue la diferencia? Que Vox moría mucho, se adelantaba demasiado, y que Taka pues a lo mejor no tenía algo más emotivo, a lo mejor un más daño, o hasta la Strong Chrome hubiera venido muy bien. De parte de Catherine pues ya tenía también el Rocking Min. La verdad nunca había visto algo así. Yo la verdad no sé cómo construir una Catherine de cristal. Yo lo pongo a lo que caiga, un Shatter Glass. Si le pongo de ley es la pildorita, ¿cómo se llama? Se fue el Aftershock, es lo que le pongo. Así que bueno, entonces ese es el detalle. Así que esto fue lo que contribuye: 2 ítems de cristal, 2 ítems de arma contra 4 ítems de arma y 4 ítems de cristal, más un ítem de cristal que viene del soporte. Es en diferencia a pues los gladiadores contra los estudiantes. Pues espero les haya gustado, les haya agradado este pequeño video. La verdad fue algo curioso, fue algo divertido, que se me hizo a mí algo divertido, fue algo emocional. Me gustó demasiado la verdad hacer este video. También muchísimas gracias, carnal, por haber hecho a todos ustedes, a Genesis, a Lord Mava, a Edu Romo, también a Davo, a Keris, y también a estos camaradas, y también a Dorset y a Social Black, que esos dos tuvieron lag en la primera partida. O sea, tuvieron primero lag y igual yo tenía lag, y pues al final de cuentas pues no se logró nada, no se pudo grabar muy bien esa partida, y también pues hubo afeca por ahí. Entonces pues de ahí ya se puso esta partida, y pues esta fue la especial y fue la importante y fue la profesional. Así que espero les haya agradado demasiado. Un like si es así, suscríbanse si no lo están, ataquen a todo lo que se mueva. Hasta luego.